¿Cómo que no? ¿Por qué? Niño, ¿te gustaría aprender a tocar guitarra? Cristo, tú me guías. Cuando estuve en mal andar, siempre estás junto a mí y de eso no me puedo quejar. Solo tú eres quien me entiendes, sé que sabes que te Roger.
papi. ¿Y tú, a dónde vas? Ya casi. Solo estoy esperando que terminen de cortar. Falta poco. Tato. Para regresar porque pasé por un proceso. Me preparé para rescatar a otro y es lo que he estado haciendo, sacando a los jóvenes de las calles. Dios. Gracias, Dios. Bienvenida. Gracias. Pues parece que llegaste en buen momento. Las cosas por aquí están color de hormiga. La gente ni quiere salir a las calles. Yo misma estoy viviendo un proceso en mi casa. El evangelio que se predica hoy en día es muy color de rosa, muy pasivo. Y eso le está dando ventaja al enemigo. Y por eso está ganando tanto terreno. Hemos permitido tantas cosas que ya nadie le teme a la vida de Dios. Así es. Así es. Hay que enfrentar eso. Predicar con coraje. Pelear en el mismo terreno de ellos y hacerle entender que hay un día del Señor y un día de juicio y condenación eterna. Bueno, ya que tienes la ropa de pelea puesta, quiero que vayamos a la iglesia para que conozcas al pastor y le diga todo lo que tienes pensado hacer. Bien. Sí, al escucharte hablar a ti fue como escucharlo hablar a él. Están en la misma visión. Si quieres puedes dejar tu guitarra aquí y la recogemos cuando regreses del culto. Me voy a dar un baño. Me da un minuto y regreso. Ya es hora. Mira, yo también te voy a dar echarme agua. ¿Por qué no nos vemos en la iglesia? Ah, bien, nos vamos allá entonces. Qué bonito es aquí. Yo sé que las cosas van a cambiar a partir de ahora. Dios escucha mis oraciones. Gracias. Ok, Margaret. ¿Hablaremos con el pastor antes o después? Yo le haré una introducción antes, para que nos dé unos minutos después del culto. Bien, pues nos vemos allá. ¿Para qué soy bueno? ¿Se acuerda de mi hermano, pastor? ¿Cómo olvidarlo? Eras el azote de toda la zona. Ya esos tiempos murieron. Lo sé, se nota. Es claro que hay una transformación en ti. Te ves muy cambiado. Así es. ¿Qué tienen en mente? Hacer la obra del Señor puerta por puerta, rescatar a esos jóvenes que están en las calles, evangelizar sin descanso, principalmente esos jóvenes que están atrapados en el mundo de las drogas. Es lo que estamos llamados a hacer. Es precisamente lo que vivo predicando. Pero el mundo de los narcos es un mundo muy peligroso. Hay que estar muy revestido del poder. Hay que estar en ayuno, en oración, en silicio, porque lo que ustedes van a enfrentar es bien difícil de enfrentar, y para ello necesitan estar armados con toda la armadura de Dios para enfrentar todo
lo que va a venir como contraataque al trabajo que ustedes van a hacer. Estoy dispuesto a librar la batalla. Fui transformado y es hora de transformar a otro. Todos podemos ser perdonados y librados del juicio del Cordero. Me alegra mucho que hayamos tenido esta conversación. Sé que va a producir frutos. Ustedes van a ser de bendición al lugar donde el Señor los está enviando para ir a trabajar y a predicar. Esta reunión no debe terminar sin ponernos en las manos del Señor, teniendo un tiempo de oración. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora oro por cobertura, por protección, cuidado tuyo sobre tus hijos que van al terreno del enemigo a arrebatar las almas que no le pertenecen porque son tuyas, ganadas por ti en la cruz del Calvario. Sí, dime a ver. Compraste la cosa que te dije. Sí. No importa el color, no importa el color. Pero cómprala. Sí, sí. Sácala a tu nombre si tú quieres. Sí. Pero tienes que confirmarme, oíste. Tienes que confirmarme temprano. Para yo saber lo que voy a hacer. Es el cumpleaños de mi hijo y no puedo quedarle mal. ¿Oíste? Sí, sí. Está bien. Te solté. Ya.
No te partí ahora, tengo hambre. Pero es difícil agarrarte a ti para hablar. El único momento que se puede es cuando tú te sientas a la mesa a comer. Ya te digo, no te partí ahora, tengo hambre. Mira, yo hablé con la directora. Ella me dice que si tú llevas los papeles, ella te recibe. Mira, te voy a decir de lo que con eso. A mí no me interesa seguir la escuela. Date, para terminar como tú, dica doctora. Disculpa. Mira lo que se come aquí. Un pan viejo con jugo de hermano. Cuando a ti se come bueno, cuando yo traigo cuarto. Prefiero no comer. Eso es lo tuyo. Tu orgullo barato, tu religión y tu vaina. Tú no vas como vive, Mari. Como un dios, lo tiene todo y no fue a la escuela. Mas sin embargo, mírate a ti, mírame a mí. ¿De qué nos sirve esto? Dime, ¿de qué nos sirve? Deja de hablarme duro. Mientras tú te sigas metiendo en lo mío, yo te hablo como yo quiera. Si no te sientes cómodo, podemos cambiar de habitación. No te preocupes. Me siento bien aquí. Nadie nunca había entrado en ella nada más que papi y mami. Lo sé. Bueno, imagino que estás cansado. ¿Te vas a bañar? Sí, en un rato. Pero primero siéntate, quiero decirte algo. No me trates como un invitado porque no lo soy. Soy tu hermano. Viví unos años primero que tú en esta casa. Deja de preocuparte tanto en cuanto a mí y preocupémonos por lo que tenemos que hacer. Hacerle la guerra a Satanás. Bien. Hola, manita. Sí, Dios te bendiga. Mira, te estaba llamando para confirmar los nombres de los jóvenes que van a estar en la actividad. Ajá, perfecto. Sí. Ok. Ajá. Ok. Perfecto. Tengo 6. Ok. De acuerdo. Dios te bendiga, Marina. Bye. Bien, señor. Parece que te está bien con usted. Ya. Y mire, un bolón por cortar este día. La visita de hoy. Gracias. Aquí
tengo el listado de los jóvenes que confirmaron para reunirse hoy con nosotros. Candela, hace rato la guerra empezó. Siéntate, quiero mostrarte algo. Te sientes que no tienes salida y piensas que todo aquí acabó. Te trancas en tu cuarto a llorar y le pide a Dios, aquí estoy. Dios cumplirá su propósito. Gemel Maeta. Dale al paso a eso. Déjame tranquilo con mi droga, Gile. Póngase para lo suyo, estoy puesto para lo mío, ¿eh? ¿Sabes dónde está, mami? ¿Qué lo que es, Raquel? ¿Cuándo vamos a dar una vuelta? Tú estás loco, muchacho. Suéltame en banda. ¿Qué lo que es, menor? Yo, aquí tranquilo. No, no, él no quiere fiesta. Ni fiesta, ni regalo, ni bizcocho, ni nada. No me fuñas con eso. No es lo que tú digas, es lo que diga el niño. Dime a ver. ¿Compraste la cosa? Claro. Ok, ok. Mañana a las 5 en mi casa. Ok. Ya tú sabes, Tato, cérame ahí. Solo porque Manny te haya dicho que no quiere fiesta de cumpleaños. Oye, yo solo espero que el famoso regalo que él quiere hacerle a su hijo valga la pena. Bueno, definitivamente. Aló, José. Oye, olvídate de las veigas y todas las cosas. No, no, mi esposo no quiere nada. Y por favor, llama a la muchacha. Sí, a la payasita, y dile que me disculpe. Que si hay que darle algo de dinero, que solo pase por allá. Ok, gracias.
está fuerte. Qué fuerte. Los estaré dejando con mi hermano Joseph para que él les explique mejor. Gracias, Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Pues como mi hermano le explicaba, además de ir casa por casa, haremos campañas, actividades sociales, deportivas. Iremos a las escuelas, a los colegios. El fin es cómo ocupar la mente de los jóvenes, no solo de los que están en la iglesia, sino de los que están en las calles. Porque si el sistema no le da la oportunidad, nosotros sí se la daremos. ¿Usted, joven, tiene alguna pregunta? ¿Que si tiene novia? ¡Ay, no! ¿Que si tiene fecha para comenzar? No, no tengo novia. Y la fecha la diremos hoy. Solo quiero advertirle que no juguemos a ser cristianos, porque Satanás no juega a ser el diablo. Tomemos esto con seriedad, porque Dios es un Dios de orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Cuando nosotros salgamos a la calle, a las escuelas y los hospitales, ¿todo eso tendrá una identificación? Claro que sí. Haremos una camiseta que llevará por nombre Transformados para Transformar. Y todo aquel que se vaya sumando o se le haya evangelizado, también llevará lo que es la camiseta de Transformados para Transformar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Y en qué horario y cuál es el día? Porque yo estudio de 8 a 4 de la tarde. Déjame responder esa inquietud. Estaremos 24/7 en esto. Cada quien debe hacer su horario, tomar una hora del día y hacer su asignación. Al final de la semana nos reuniremos de nuevo para ver los resultados y para hacer nuevas asignaciones. Esto es hasta que tengamos tanta fuerza que cada día la meta sea más y más grande. Pero nadie puede hacer su trabajo solo. Iremos de dos en dos, como Cristo nos mandó, y en los eventos especiales estaremos todos. Una pregunta. ¿Sí? ¿A qué llamas los eventos especiales? Charlas, conciertos, eventos grupales, todo lo que Joseph ha mencionado. Ay, uno, dos y tres. Oh, wow, una más. Wow, en serio, para mí. Gracias, claro, papi, gracias. Claro. Ay, Dios mío, wow, qué bacanería, Dios mío. Wow, gracias. Wow, yo no puedo creer que tú hayas hecho esto, papi. Gracias, gracias. Una pastora, no sabiendo tú lo peligroso que es eso. Cállate la boca, tú. Mira, dale el paso siempre, ¿viste? Sí, claro, papi. Dale el paso, porque tú sabes cómo está la calle. Sí, no hay problema, sí. Papi, gracias. Sí. ¡Aló! ¡Cumbia, hombre, banda! Sí, sí, voy para allá, cogen para el punto, voy para allá. Déjame cambiarme la ropa. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Miguel, ¿qué pasó? Miguel, Miguel. Marito, no, Marito, no, Marito, thank you.
levántalo. Y tú también. Tú no, tú no. Ni tú tampoco. Salgo para la casa, los dos. Nada. Y no salen hasta que yo les diga. Ni se asomen. Bien, vamos. ¿Y dónde está Margaret? Va camino al hospital para ver en qué puede ayudar en el caso de Miguel. Vámonos, vámonos. Un versículo bíblico.
Y si alguien quiere una oración, la hacemos. Si alguien quiere hacer el ratito, ustedes saben ya cómo hacerlo. Bien. Desde que mataron a su hermano, no sale de la habitación. No come, no quiere dejarse, me va a molestar. Doña Hilda, lamento mucho lo de Miguel. Usted sabe que él y yo, cuando niños, éramos prácticamente juntos. Yo también quiero ser transformado por Cristo. Tenemos que cuidar de tu bebé. No podrás caminar. El padre era Miguel y está muerto. No voy a tener un hijo para que termine como tú, o como yo, o muerto como Miguel en la calle. Aunque veas que no tengo nada, no es así. Tengo a Cristo en mi corazón y eso me hace coheredero. También te tengo a ti. Nos tenemos la una a la otra. No me vengas con eso de nuevo. ¿Tú me entiendes? No voy a tener un hijo sin padre. En una sociedad sin oportunidad. Tan corrupta, tan sucia. Escúchame, no puedes pensar en abortar tu hijo. No te metes en mi vida. Escúchame, él no tiene la culpa. Yo sabía de tu embarazo. Miguel me lo dijo aquella noche. Pero ¿sabes qué hice? ¿Sabes? Rápido, una solución. En medio del caos, solo pensaban en salvar su vida. Cuando en un momento le miré, entendí que quería decirme algo y mandé a la calle. ¡Esperen! ¡Esperen! Cristo, ¿tú quieres ser Cristo? Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Séllame con tu espíritu. Amén.
¡Cállate! Raquel. Raquel, ¿qué ¿Y esto qué? Eso es todo lo que se ha hecho en el día, men. ¿De qué tú me estás viendo la cara, men? ¿De qué tú me ves la cara? ¿Dónde está mi cuarto? ¿Dónde está mi cuarto? ¿Mi cuarto? ¿Dónde está? Men, te lo juro que la venta está fría. Después que cayó el punto de Miguel. A mí no me hables del punto Miguel. Que tú sabes que nosotros nos encargamos de eso y eso se resolvió. Sí, pero después de eso, el evangélico este está sacando a los muchachos para que dejen la calle. El potro evangélico ahora tú no lo sabes y muchos otros ya no la consumen. ¿Y quién es ese tipo, eh? Yo, el que era con lo tuyo, que después se fue del barrio. Ok, en eso es que está ahora. Siempre que digo fuñeme la vida a mí. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Ok. ¿Qué hago? ¿Lo quemo? No. Dale un susto nada más. Dale un susto nada más. Es más, dale una golpía. Dale una golpía. Y dile. ¿Qué dije yo? Que se vaya con su Cristo y con su grupo a otro lado. Y dile también que el barrio ahora es mío. Dile que ahora el barrio es mío. Tato. Ya ustedes saben, pueden invitar a sus amigos al culto de esta noche. Hay un mensaje muy especial. Nos vemos allá. ¿Dónde está? Mira, ¿dónde está ahí? ¡Socio, da la vuelta, va! ¡Dale, dale! Eli, ya voy de camino, como acordamos. ¿Has hablado con Margaret? Hace rato que no sé de ella y todavía no me coge el celular. No, no, yo no he sabido nada de ella. La voy a llamar un rato a ver si tengo mejor suerte. Ok. Dios te bendiga. Nos vemos allá. Oye, ahora que hay que agarrarlo, que va solo. Ya, antes de que puerta. Llegue a la iglesia. Oye, quédate aquí, cuida la jipeta. Nosotros lo seguimos a pie y volvemos. Vete con tu cruz y con tu Cristo por otra parte, porque si no, te vamos a dar por donde más te duele. Deja el barrio que no es tuyo, ¿viste? Loco, esa droga te tiene mal. Quítate, quítate de mi asiento. Dale, 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 que le dimos, dale. Dale, dale, que le dimos. Dime a ver, es lo que. Ya el palo está dado, vamos a ver ahora si va a querer seguir con el jueguito. Sí. Tanto. Mírate ganando. Thank you.
ya como yo meto mano. Pero ¿y a ti qué te pasa? ¡Ya no somos nada! Yo estoy en coro ahora. Ya siempre será dos de bueno, pero desde que le mataron al marido, ya no hay nada. Pero no te vayas, quédate aquí un rato con nosotros. Mira, prueba, es de la buena, de la que vende tu jefe. Que no, compadre, que usted no entiende cuando se le dice que no. Pero que no te vayas. Oye, tú siempre estás de loco, espérate, déjame de tocar. No, de esa mujer, camina. Vamos, vamos, yo te digo. Suéltame, suéltame.
Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú tienes un propósito grande. Gracias porque sabemos que los jóvenes van a ser transformados. Gracias porque tú eres grande. Tienen hogar. A los enfermos. Todos deben recibir la palabra de salvación para que sean libres del día del juicio del Cordero. Un poco de eso. Tú te lo comes, eso tiene que estar ligado con grasa. Oye, 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 espérame aquí, vengo ahora. Vamos a subir al vehículo, venga.
a coger tu celular. Siente que no tienes salida y piensa que todo aquí acabó. Te trancas en tu cuarto a llorar y le pide a Dios, aquí estoy. Dios cumplirá su propósito en ti, Él no te dejará. En ti
Te sientes que no tienes salida y piensas que todo aquí acabó. Te trancas en tu cuarto a llorar y le pide Dios, aquí estoy. Dios cumplirá su propósito en ti. Él no te dejará y te hará sonreír. Dios cumplirá su propósito en ti. Él no te dejará y te hará sonreír. Dios te abraza, 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 Dios te abraza. Su presencia te llena, su presencia te llena. Para venir a Cristo. Porque
el dolor más fuerte que el ser humano puede pasar es pasar la eternidad sin Cristo. Donde allí el gusano no muere, ni el fuego nunca, nunca se apaga. Sé que sabes que te seguiré.